Bienvenidos al espacio sonoro de Guillermo Nieto. Estación GRG. Paz en esta casa. Buenos días. Normalmente comenzamos con tono súper alegre, súper contento. Pero hoy realmente te tengo que decir que me he levantado a las 5:30, 5:15 para trabajar. Voy a tomarme el café y mientras tomaba el café esta mañana en Bounty, en Garrucha, veía en televisión otra vez una historia que sucede muchísimo. Gente que muere ahogada por buscar una vida mejor. Y está pasando a diario aquí en nuestras costas. Yo vivo en Garrucha. Y vale, no es que estén apareciendo aquí en la orilla del mar, pero sabemos que no paran de morir personas a orillas de Europa. En El Salvador, en esta ocasión, una imagen durísima, una imagen brutal, de un padre abrazado a una niña y mueren por buscar una vida mejor. Una vida mejor que yo también seguramente buscaría si la tuviera fastidiada. Y seguramente abrazaría a mi niña, igual que la abrazaba este padre. Como ser humano, me hago un montón de preguntas y más de uno dirá, mira tío, de hecho me lo dice alguno, mira, eres un poco iluso, eres... Sí, tienes buen fondo, buen corazón en lo que dices, pero todo lo que estás comentando, Guille, son utopías. Muchas veces me lo han dicho, ¿vale? Pero ¿se ha probado hacer algo distinto? He escrito en Facebook lo siguiente. Unas veces es el sueño europeo, otras el sueño americano. Mis preguntas son, y la abro para el que quiera comentar esta mañana, porque siempre estamos de alegría, buen rollo, música y demás, pero también somos sociedad, también somos seres humanos que se merecen reflexionar sobre lo que nos rodea y sobre la vida que tenemos a nuestro alrededor y lo que pasa, ¿no? Y yo digo, ¿es tan difícil pensar en un mundo donde no haya fronteras ni físicas ni psicológicas de ningún tipo? ¿Eso es tan difícil e imposible? ¿Es tan difícil que vivamos juntos personas de distintas religiones? ¿Es imposible y nos mataríamos los unos a los otros? Sí, lo hemos hecho en otros periodos de la historia. Nos hemos mezclado a razas humanas y ha sido un desastre, pero de verdad no hay manera, con tanta tecnología y tan listos como somos, ¿no hay manera de organizar esto? Las respuestas son complejas, las certezas casi imposibles, una utopía quizás de lo que te hablo, pero lo que sí que tengo claro es que ver un mundo donde no paran de ahogarse personas en mares y ríos, no es que sea duro. Es muy duro, o al menos yo lo veo así, es muy duro que te despiertes para currar pensando en tu programa de radio, en voy a buscarme la vida con la publicidad y tal, y dices, vivo en un mundo de fantasía. Yo llego a hacer mi programa de radio y me pongo, ¡ole, que viva la vida! Pero la realidad es que hay gente que qué mal lo pasa. Amémonos cuanto antes los unos a los otros. Amemos las diferencias, amemos otras razas, amemos que otros crean en otros dioses, amemos que otros celebren otras fiestas y otras formas de entender el mundo. Amémonos antes de que sea demasiado tarde y nuestra locura nos autodestruya a todos y a todas. En esta ocasión sí, sin importar raza ni religión, claro. Amémonos. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. Si has parado a hablar alguna vez contigo mismo, la vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, ni vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste, o el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se
cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo, imaginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si real. Lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa, ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación. Tú no eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno. Y todos nuestros nietos eran grises. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos como tú. ¿Por qué coño le miras con esa cara si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas? Abogo por la amistad de las razas. Difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano. Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Estaba por el papá que lanza insultos un domingo en el bar. Cuando el negro al que idolatra no consigue marcar, el partido está perdido al entrar. El efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex. Realidad difusa haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desafío de luchar por su amor propio para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios. Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otra. No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón. Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo. Y yo, y yo, y yo.